Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video. Siempre aquí cerca de mi casa, porque hoy así como están las cosas, pues no podemos salir donde hay muchas personas. Y bueno, siempre aquí nosotros con las mascotas y con las gallinitas también. Y bueno, lo que es lo mejor de todo, el campo. Y por allá andan las aves de la Carlita, pues siempre hay rebuscándose con los insectos que hay en la basura. Comentarles también que ya tenemos días que no disfrutamos de una buena lluvia, de un buen aguaje. Y bueno, está haciendo mucho calor. Ustedes se imaginan cómo se siente estar bien acalorizado. Y bueno, esperando la bendición, que al rato va a caer la lluvia. Más que todos los cultivos les está haciendo mucha falta también. Porque ya están sintiendo las milpas. El maíz ya está sintiendo ya la ausencia de la agüita. Y mientras que las vacas, pues, tienen mucha comida para disfrutar. Y bueno, anda la gatita también. La gatita Chelita. Y bueno, así está la quebrada. Hoy sí está seca la quebrada. No tiene absolutamente nada de agua. Y en años anteriores, por este tiempo, pues hasta pescado subía en esta pequeña quebrada. Pero ahora está más seca que las hojas del árbol que se cayó. Y bueno, pero a pesar de todo, pues estamos bien de salud todos. Y espero que ustedes también, usted que está viendo este video, pues se encuentre bien. Y su familia también. Y bueno, y aquí les muestro el famoso árbol de amate, un árbol enorme de muchos años de existencia. Desde que yo tengo memoria, pues este arbolito siempre ha existido y está bastante frondoso, bastante agarrado aquí en las piedras. No como este otro que se cayó bien fácilmente. El de Jocote Jobo, ustedes lo recuerdan muy bien, cuando empezaba a grabar videos, pues se los mostré. Y aquí, pues, en estas cuevas, me imagino que han de vivir diferentes tipos de insectos. Y también viven garrobos. Y aquí anda la gatita. Cuidado, gatita, no te vaya a asustar un garrobo por ahí. Siempre que ando por acá le gusta venir a ella a explorar también esta zona, pero con mucho cuidado, que ando con mucho cuidado de las espinas, que vean, pues por donde quiera hay espinas por acá. Vean cómo se ve la casa desde aquí. Ahora ya está diferente, ya está repellada y solo le va quedando una pintada. Primeramente Dios, para Navidad le vamos a poner un color bien bonito a la casa para que se vea chula, como decimos los salvadoreños, chulada. Y bueno, vamos a esperar para Navidad, porque para esos días es de celebrar que hemos pasado un año lleno de trabajo y en familia también, celebrando que hemos terminado el año. Y vamos a darle inicio a uno más, pero eso va a ser en diciembre, primero Dios, que vamos a llegar sanos y salvos hasta esas fechas. Vean qué chelita es esta gatita. Bien bonito como se ve. Ah, gatita, ¿no? Qué cariñosa sos conmigo, ¿verdad? Mis, titito, titito. Es una gatita, pero nosotros de cariño le decimos titito. Y les voy a mostrar un video cuando las vacas entren a este potrero, porque ya casi van a entrar aquí a disfrutar de esta comida. No las había metido porque tenía un montón de arena en el potrero y la iban a desperdiciar, la iban a desordenar toda, y por eso no las había metido a comer acá, pero mejor para ellas, pues tenían un banquete reservado. Ya dentro de unos 2 días, primero Dios, entran las vaquitas por acá.
Y así es como quedó la casita. Este día pues se terminó el trabajo, ya quedó finalizado, pues ya solo falta que hacer una buena limpieza porque ha quedado bastante desordenado, pero sí, haré una limpieza, voy a chapodar todo esto de aquí para que se vea más bonito, pero por motivos de los trabajos que se estaban haciendo en la casa, pues no se le había dado ese retoque. Y las ventanas quedaron así también. Se le puso esto para que los murciélagos no me metan o cualquier otro bicho que se quiera meter, así como en la noche, alguna culebra. Y así ya no va a poder porque quedó completamente sellada. Y pues esa malla que tiene pues no estorba en nada. Y de arriba también quedó bien sellada también, para que no se metan los insectos. Vean cómo quedó la parte de arriba. Bien bonita como quedó la casa. Quedó espectacular, bellísima. Y un día que limpie bien, que quite todo esta mala hierba que está aquí a los alrededores, pues les voy a grabar un video para que vean cómo se ve diferente. Vamos a podar un poquito ese palo, ese árbol de mango, para que se vea mejor. Pero miren qué bonita se ve. Así que gracias a Dios y a dos amigos por ahí que me echaron la mano, pues. Muchísimas gracias. Y aquí andan los perritos. Uy, cuidado. Parece que la gata no se lleva con los perritos. Así que tienen que aprender a llevarse bien. Como pudieron ver, pues hubo un mal entendido ahorita ahí con el peluchito y titito. Pero bien, son cosas de perros y gatos. Y por allá pasa la calle. Esto aquí estaba bastante lleno de mala hierba y le pedí una chapodada. Ahora ya quedó en lo limpio. Como les decía, solo falta la parte de allá para que se vea mejor la casa. Así, entre más limpio, se ve mejor. Y vean pues cómo están estas plantas con las hojas volteadas, porque hay mucha ausencia de lluvia, como les decía. Estamos mal con la lluvia. Las milpas algo a la fuerza están cosechando los elotes porque no hay lluvia.